Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de esta final. Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones. Uno logró imponerse en la ida, sacando un resultado que lo deja mejor parado de cara a este encuentro. Pero el otro cuenta con la ventaja de la localía. Tiene la oportunidad de buscar la remontada en su estadio, en su fortaleza, con sus hinchas alentando sin parar. Lo único seguro, amigos del fútbol, es que vamos a tener una final para el infarto. Me encanta el panorama, un impresionante estadio, de los mejores en la región. Amigos y amigas del fútbol, miro el reloj y marca, que va a comenzar la final. Aguanten, corazones, aguanten, ya están jugando. Gent frente a Anderlecht. Como en muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado, que los dos se van a cuidar bastante, sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no, ojalá que sea un partido abierto, con muchísimas llegadas. Y con los dos equipos arriesgando, no creo, sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea, una final siempre es emocionante. Siempre está bien ubicado para recibir, a ver si la aguanta. Piqué, envío largo del arquero. Messi, la juega larga por afuera. Neymar, magnífico lo que hizo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Solo, Neymar. Cuidado, esta puede ser... ¡Ronaldo! Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse. Y al final se desesperó. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar ese estilo cuando está bien llevado a cabo. ¡Pogba! Con unos amagues se hizo el espacio y pudo pegarle al arco, pero no consiguió lo que quería. Cafú la tira lejos de su campo. Neymar. Esta puede ser. Llega justo para rechazar. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Gran pase a través de la defensa. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Va rechazando con ese pelotazo. Pase largo hacia la zona del córner. Se la saca de encima. Ojo que la defensa está mal parada.
Tira un pase largo al vacío. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Messi abre el juego con ese pase largo. Cambia y la manda al centro. ¡Ay, qué lástima! Se va larga esa pelota. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Buen despeje, estuvo rápido y atento. ¡Tira! ¡Tremendo balotazo del arquero! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta tajada! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡La juega profunda! ¡Recibe el pase en el área! ¡La tira al área! ¡Le pegó! ¡Momento clave del partido! Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tiene una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Anderlecht anotó el primer gol en este partido definitorio. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. Abre la defensa con un pase entre líneas. Llegamos al final de esta primera parte, jugada con mucha tensión, con mucho nerviosismo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Diego, a vos te hablo. ¿Tenés algo para contar en la primera parte de esta final? No fue el equipo que esperábamos en esta primera parte. Mostró fragilidad en el fondo y poca contundencia en ataque. Vamos a ver si el técnico mete mano en el equipo para dar vuelta a la historia. Está todo listo y ya comienza el partido. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra, lo puede liquidar. Si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo. ¡Ronaldo! La pelota milagrosamente no ingresa. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. No puede hacer pie. Modric. Ronaldo. Ronaldo busca a los delanteros con un pelotazo. El arquero la manda lejos. Messi. Pase largo al hueco. Gran jugada. Qué bien se desmarcó por afuera. Gran jugada. Centro. Ahí está el cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada.
Van Dijk la saca fuerte hacia arriba. Esta es una larga carrera. Pasó, le pegó al arco. El balón pasó muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Maldini vuelve a ganarla. Se la saca de encima. Messi. Bale. Es un pase que rompe la defensa. Forzaron saque desde arriba. Ronaldo recupera la pelota. ¡Qué bien se escapó! ¡Qué buena pelota le pusieron! Lo toca, sí, es falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¿Cómo sacó esa pelota? El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Se la saca de encima. La juega bien hacia adelante. Maradona abre muy bien la defensa con este pase. Centro al área. Chiellini revienta la pelota bien lejos. Johan Cruyff la juega larga. Pogba. Buena chance para la contra. Ronaldo tira un pelotazo largo. Marcelo. Sigue avanzando a pesar de la marca. Maradona. Cuidado que puede terminar en gol. Enorme pelota. Justito llega el corte. Pogba. Busca el hueco. Qué lindo centro de Neymar. Envío largo del arquero. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Piqué. Chiellini la saca fuerte hacia arriba. Maldini la tira larga cerca del área. Cafú se la saca de encima. Marcelo. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Es impresionante la alegría que se vive en el estadio. Era el objetivo y lo consiguieron. Con ustedes, el nuevo ganador de la Copa Conmebol. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar, es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto les costó conseguir.